pequeños gourmets, ¿cómo va ese fin de semana? Bueno, tengo que hacer una receta porque Barcy se va de viaje a la Sierra de Grazalema, a un pueblo súper bonito que se llama El Bosque. La verdad que con ese nombre tiene que ser un pueblo bastante frondoso. Bueno, creo que tengo la receta adecuada. Un sándwich vegetal y... aprovechando que no está François, vamos a meterle unas pechuguitas de pollo para darnos energía y que esté todavía más rico. ¿D'accord? Bueno, para ese sándwich vegetal necesitamos estos ingredientes que tenemos aquí. ¿Cuáles son? Pues muy fácil, empezamos. Primero, pepino, pimiento, tomate cherry, pechuga de pollo, tomate, mayonesa, lechuga y por último el pan de molde. Bueno, ya lo tenemos todo presentado para empezar nuestro sándwich vegetal. Lo primero que hay que hacer es la masa con lo que vamos a untar la mezcla, nuestro pan de molde. Y esa mezcla está hecha con la lechuga bien picada, limpita, mayonesa, ¿d'accord? Y la pechuga de pollo que ya estará hervida y desmigada previamente por un adulto, ¿d'accord? Eso es importante. Lo mezclamos todo y eso es lo que vamos a poner, untar sobre nuestro pan de molde. Así que, ¡a trabajar! Hemos puesto nuestra base sobre el pan de molde. Ahora aprovechamos el tomate vitamina C por un tubo y colocamos una o dos rodajitas a gusto del consumidor. Después tapamos directamente nuestro sándwich con pan de molde, con la otra rebanada. Pero por supuesto, Barcy se merece algo mejor y sobre todo más sano. Así que vamos a seguir alimentando esta fuente de salud con más cositas y va a ser un sándwich vegetal sorpresa. ¿Con qué? Pues por ejemplo, a ver, podemos hacerle una carita y podemos usar más ingredientes. A ver, se me ocurre que para el pelo podemos usar apio, cortaditos en tira y podemos usarlo para pelo. Lo voy a poner ya, apio para el pelo. El pelo de nuestra carita sorpresa, de nuestro sándwich vegetal. Ahora vamos con el rostro y vamos a usar todos los ingredientes que teníamos antes. Los tomates cherry, por ejemplo, pueden ser los ojitos, pero también podemos usar el pepino como los cuencos de los ojos. Mira, chicos, cogemos dos pepinos, los colocamos como los ojos aquí y ponemos encima pues dos tomatitos cherry cortados por la mitad. Siempre que usamos el cuchillo, ayuda de un adulto, ¿d'accord? Bueno, ¿qué más podemos poner? ¿Qué teníamos? Recordad un poquito, teníamos, pues, por ejemplo, pimiento. Pues los pimientos pueden ser para la nariz y también para la boca. Claro, lo podemos usar para dos cosas. Para la nariz usamos un trocito un poquito más grande y lo ponemos justo en medio. Como nariz, toma narizota, un diré a clown, parece un payaso, como yo digo en francés, un clown. Bueno, después la boquita, pues con el pimiento cortadito también, con la ayuda de un adulto, cogemos una boca sonriente y la colocamos justo aquí. Mirad, ¡qué sonrisita tiene! ¡Sándwich de sorpresa total! ¡Lo van a flipar! Así que nada, vamos a enseñárselo a Barcy. ¡Barcy! ¡A comer! ¡Eh, Barcy! ¡Salud! Mira, mira qué plato te he hecho para que te lleves al bosque. Un cañonazo de vitaminas, minerales y proteínas. Sano. Y bueno, no. Lo siguiente. Está riquísimo. Está hecho de... espérate. Y no, François, no te voy a decir ahora mismo de qué es el sándwich, pero sobre todo lo que te he dicho antes. Salud, salud, para que te lleves a tu viaje. Toma, Barcy, para ti, y me quedo yo con François, ¿no? François, ven conmigo. Adiós, Barcy. Ay, que no, te prometo que no lleva... que no, hombre, que no lleva pollo, hombre, el sándwich. Chao, gourmet. Que te digo yo que no, confío en François, hombre.